Dentro de las células, el lenguaje de la vida se emplea primordialmente para llevar a cabo las complejas comunicaciones involucradas en la creación de proteínas. Proteínas que, a su vez, regulan el total de las complejas reacciones bioquímicas que, cuando se toman en conjunto, constituyen un organismo vivo. Sigamos ahora el proceso de creación de proteínas desde el comienzo hasta el final, mientras examinamos el fantástico flujo de información biológica del que depende la vida. Como una ayuda al entendimiento, fue asignada una letra diferente del alfabeto para cada uno de los diferentes aminoácidos, y en este ejemplo se utilizarán 7 letras, cada una representando un aminoácido diferente, que luego conformarán la palabra proteína, una vez que se haya completado el proceso. En el interior de las células, casi todas las proteínas reales están conformadas por un número mucho más grande de aminoácidos, a menudo varios cientos, y el orden de dichos aminoácidos determina cómo funciona cada proteína en particular. Como hemos visto, hay regiones específicas de ADN, llamadas genes, y casi todos los genes contienen las instrucciones sobre cómo hacer una proteína en particular. Podemos encontrar el gen para la proteína utilizada en este ejemplo buscando una región de ADN que contiene una oración de 7 palabras genéticas para los 7 aminoácidos que forman esta proteína, es decir, el aminoácido P, el aminoácido R, el aminoácido O, y así sucesivamente, y estas 7 palabras genéticas deben estar en el orden correcto. Dado que la mayoría de estos aminoácidos tienen nombres múltiples, podrá notarse que la oración para esta proteína puede escribirse de bastantes maneras diferentes. Pero después de una búsqueda considerable, se encuentra un gen que cumple con todos nuestros requerimientos de esta oración en particular de palabras CCT, ACC, CTA, CCA, CAA, CGA y TTT. Como vimos antes, el ADN está conformado por 2 ramales. El gen para esta proteína es solo uno de ellos, el ramal que tiene sentido. Si se mira este gen de cerca, veremos que la doble hélice de la molécula de ADN está colocada de manera en que el nucleótido A en uno de los ramales siempre se pone en pareja con el nucleótido T en el ramal opuesto, y de la misma forma, el nucleótido C siempre se pone en pareja con el nucleótido G. Este emparejamiento específico de los nucleótidos A con T y C con G es similar a la forma en que los polos positivo y negativo de un imán siempre se atraen entre sí. Estas relaciones magnéticas entre las letras del código genético es lo que hace posible la transferencia de información específica dentro de la célula, y es importantísima, no solo en el control sobre cómo se hacen las proteínas, sino que también es esencial en la guía del proceso por el cual el ADN se reproduce a sí mismo durante la reproducción. ARN mensajero, transcripción del mensaje. En las células vivas, el ADN siempre se encuentra dentro del núcleo, y aún así, las proteínas se unen realmente en los minúsculos órganos llamados ribosomas, que están ubicados en el citoplasma. Para que las instrucciones genéticas se transporten desde el núcleo al citoplasma, entran en juego otras clases de moléculas. Esta molécula es llamada ARN mensajero, porque lleva el mensaje, una oración de instrucción del código genético sobre cómo construir una proteína, desde el ADN al ribosoma. Veamos cómo se conforma un ARN mensajero. Primero, el gen recibe una señal química del citoplasma que le avisa que ya es momento de hacer más proteína. Luego, los 2 ramales de ADN se abren en la región del gen, y la oración de ADN se copia o transcribe dentro de un gen a la molécula de ARN mensajero. El proceso de hacer un ARN mensajero se llama transcripción, y está gobernado por la misma atracción magnética que gobierna el emparejamiento de los ramales de ADN. La única diferencia es que si una A aparece en el ADN, el ARN mensajero tendrá un par U en vez de un par T. En otras palabras, ya que la oración gen para esta proteína es CTT, ACC, CTA, CCA, CAA, CGA,
y TTT, el mensaje ARN será GAA, UGG, GAU, GGU, GUU, GCU y AAA. Después de que la oración de instrucciones para proteína ha sido transcripta a uno de los ramales del ARN mensajero, este mensaje deja el núcleo a través de los polos ubicados en la membrana nuclear y viaja hacia un ribosoma en el citoplasma, donde el mensaje será leído y traducido a proteína. Traducción del mensaje a proteína. Pero antes de que pueda comenzar la traducción del ARN mensajero, otra clase de ARNs, llamados ARNs de transferencia, deben activarse como para que puedan llevar a cabo su rol crucial en el proceso de la traducción, esto es, llevar aminoácidos específicos hacia los ribosomas. Una región especial del ARN de transferencia llamado anticodón se pone de acuerdo con la palabra genética o codón en el ARN mensajero cada vez que ese codón aparece en la posición correcta en el ribosoma. Para comenzar, el primer codón GAA en el ARN mensajero se empareja con el anticodón CUU en el ARN de transferencia que lleva el aminoácido P. Luego, el anticodón ARN de transferencia ACC se empareja con el segundo codón ARN mensajero UGG y el aminoácido R que lleva se une al aminoácido P. Ahora, los dos primeros aminoácidos de la proteína están en sus lugares correctos. De a uno se van agregando el resto de los aminoácidos a la creciente cadena proteica, mientras el ribosoma se va moviendo a lo largo del ARN mensajero. Finalmente, la proteína está terminada. Toda la información almacenada de sus genes en el ADN del núcleo ha sido comunicada al citoplasma, y el mensaje ARN ha sido traducido con éxito a proteína, y ahora esta proteína está disponible para ser utilizada por la célula. Proteína. Dado que uno de los propósitos principales del lenguaje de la vida es almacenar y comunicar instrucciones para hacer proteínas, podemos preguntarnos el motivo por el que las proteínas son tan importantes para las células. Las diferentes clases de proteínas hacen cosas diferentes. Por ejemplo, algunas hacen fibras musculares, otras transportan oxígeno en la corriente sanguínea, otra forma el cabello y aún otra hace los cartílagos. Pero la gran mayoría de todas las proteínas son enzimas. Las enzimas funcionan como catalizadores biológicos. En las reacciones químicas, los catalizadores no son ni reactivos ni productos. En cambio, la presencia de un catalizador permite que se realice la reacción química, y en el interior de las células no se llevarán a cabo la mayoría de las reacciones químicas a menos que se encuentre presente una enzima catalizadora. Por ejemplo, se necesita de una enzima llamada ARN polimerasa para unir las letras nucleótidas como para conformar el ARN mensajero. Sin esta enzima, ningún mensaje llegará al citoplasma desde el ADN. Además de la reacción química por la cual se hace el ARN mensajero, se necesitan cientos de miles de otras reacciones químicas solo para mantener una célula viva. Y casi todas estas reacciones necesitan de una enzima diferente como para que se pueda llevar a cabo. Las enzimas son tan específicas para cada reacción química como las ranuras de una llave lo son para cada cerradura en particular. En el caso de una enzima, sus ranuras están formadas por el orden exacto de sus aminoácidos. Si todos los aminoácidos están en el orden correcto, la llave funcionará. Y en este ejemplo, la subunidad química roja se unirá a la subunidad violeta formando un nuevo componente químico. Pero si se altera solo una de estas enzimas de aminoácidos, la forma de la enzima cambiará. En este ejemplo cambió la forma de la enzima y la subunidad química roja ya no está puesta en la posición correcta para que se forme un lazo químico con la subunidad violeta. En consecuencia, el nuevo componente químico que la célula necesita no se creará y generalmente la célula se enfermará y morirá.